Hola amigas y amigos, yo soy Mari Rolón, estás en mi canal de Todo en Crochet y el día de hoy te voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito vestido. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Acompáñame de principio a fin a ver este video. Comenzamos. Voy a mostrarles cuáles son los materiales que vamos a utilizar para iniciar con este proyecto. El día de hoy voy a utilizar este tipo de material, es fino, es del número 2. Y es este material. En caso de no tenerlo, no te preocupes, amiga. Utiliza cualquier material que tengas cerca de casa y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Y también voy a utilizar este otro tipo de material porque es el que tengo a la mano. Trae 273 yardas, 250 metros, 100 gramos. Y este otro tiene, a ver, vamos a ver cuánto contiene, 200. Aquí tiene 244 yardas, 315 metros y en esta ocasión también trae 100 gramos. Este nos dice que es del número 3 y este nos dice que es del número 2, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿les parece si continuamos con ganchito de 2.50? Vamos a necesitar nuestras tijeras, aguja para lana o estambre y es muy probable que utilicemos marcadores. Para este yo voy a utilizar esta cintilla para decorar. Y ojo amigas, ojo amigos ahí en casita, ojo, este es opcional y lo puedes encontrar en tu mercería, en línea o en esas tiendas de telas. Así es que tú lo decides. Vamos a comenzar. Voy a comenzar aquí asegurando este primer punto y voy a comenzar a tejer cadenas. Cada quien en casita va a tejer las cadenas que necesite. Así es que voy a aventajar la cantidad y regreso para recomendarte las que tú necesitas. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta aquí tengo yo 71 puntos. Sí, yo te voy a dar ahorita una cantidad y tú vas a hacerle un punto menos. Ahorita te voy a decir cómo vamos a hacer el último punto. Vamos a empezar. 72 cadenas. Tú vas a ponerle uno menos, que serían 71, para recién nacida. En total van a ser 72. 78 cadenas de 3 a 9 meses. 84 cadenas de 9 a 18 meses. 90 cadenas de 2 a 4 años. 96 cadenas de 4 a 6 años. 102 cadenas de 6 a 8 años. 108 cadenas de 8 a 10 años y por último 114 cadenas de 10 a 12 años. Esto solo aplica si estás tejiéndolo con ganchito de 2.5 y una lana delgadita del número 2, recuérdenlo. Ok, ya si están tejiendo con otro material, si tienes que seleccionar que tú que le quede o que entre este por la cabecita de la personita a quien se lo vas a tejer, ¿ok? Yo ya tengo aquí la cantidad que necesito. Ahora, para la talla que yo estoy tejiendo, tengo 71 puntos y el número 72, recuerdan que les dije que hicieran un punto menos, este es el último punto, levanto 1, 2, 3 y en este último punto que sostuve, vamos a tejerle ahí el punto, este sería el punto 71 y este el punto número 72, ¿sí? Así es como vamos a hacerlo. Y después yo me voy a pasar al siguiente punto y voy a empezar a tejer un punto alto y un punto alto, así. Y esto lo voy a hacer en esta ocasión hasta tener 13 puntos. Ahorita les voy a decir lo de las demás tallas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta va a ser la parte de la espalda. 7,
vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta aquí. Ahora hacemos dos cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejer 13 puntos altos. 1, 2, va a ser uno por cada espacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esta parte de aquí es la parte de la manga. Aquí voy a tejer dos cadenas y me voy a pasar a este punto que sigue. Y ahora yo voy a empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer la parte del frente. Para la parte del frente voy a dejarle 20 puntos, 1 y 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Dos cadenas. Me paso al punto que sigue y voy a empezar a tejer punto alto y vamos a hacer 13. Estos 13 son para la parte de la manga y llevamos 3. Continuamos hasta tener 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora hacemos dos cadenas. Me voy a pasar al punto que sigue y me voy a traer este pedacito de hebra para irlo perdiendo al mismo tiempo que voy tejiendo esos puntos altos. Y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y por último 13. Y este voy a tirar de ahí del cordoncito hasta acomodar. Y una vez que hayamos acomodado, vamos a tirar un poquito y vamos a cortar.
y así nos ha quedado. Listo. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Hacemos dos cadenas, giro. Este primer punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a las dos primeras cadenas. Me voy a pasar al que sigue y tejo punto alto. Punto alto y miren, vamos a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a donde tengo la parte de los aumentos. Miren, punto alto. La parte de los aumentos es donde tengo las cadenas. Ahora, ¿quieren saber cómo vamos a distribuir los demás puntos? Ok, en un momento más se los voy a estar pasando. Voy a llegar hasta aquí, hasta donde tengo el espacio este de los puntos altos. Ahí voy a pasar y voy a tejer punto alto. Dos cadenas y punto alto. Y en el que sigue, hacemos el punto alto. Aquí estoy haciendo un punto de aumento, dos cadenas y un punto de aumento. Y continúo tejiendo. Un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente al espacio de las cadenas. Y mientras yo llego al espacio de las cadenas, vamos a ver cuánto le vamos a dejar. Voy a empezar con la distribución. Vamos a hacer lo siguiente. Para los recién nacidos es esta talla que yo estoy haciendo. Aquí va a tener esta que va a ser la abertura donde van a ir aquí la parte de los botoncitos. ¿Ok? Ahí va a estar los botoncitos. Entonces, para este, amigas y amigos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarle aquí 13 y aquí le vamos a dejar 20. Ahí está. Sí, entonces voy a acercarlo un poquito más. 13 para la espalda, 13 para la manga, 13 para el frente, 13 para la siguiente manga y 13 para la espalda. Ahora nos vamos a ir por este que es el de 3 a 6 meses. Para este yo voy a dejar 22 en la parte del frente y voy a dejar 14 y 14 para cada manga. Y aquí a la mitad donde van los botoncitos voy a dejar 14 y 14. Y me voy a pasar este que es de 9 a 18 meses. Voy a dejarle 24 para la parte del frente, 15 para la parte de las mangas y voy a dejarle 15 y 15 para la parte del frente. Y ahora me voy a pasar a este que es de 2 a 4 años. En este voy a dejarle 26 para la parte del frente, 16 28 17 y 17, que es el de 4 a 6 años. Y vamos ahí. Van a ser 30, 18, 18, 18 y 18. Ahora este que es de el de 108. Vamos a dejarle 32. Ahí lo voy a encimar. 32 que es para la parte del frente. Aquí van a ser 19, 19, 19 y 19. Y por último aquí van a ser, en este caso, a ver, vamos a ver, dejaríamos 34
para la parte del frente, 20, 20, así nos va a quedar, ¿sí? Que sería la última talla, que es la de 10 a 12 años. Si por ejemplo estás tejiendo con una lana más gruesa, yo te recomiendo que si estás a lo mejor tejiendo la talla 12, selecciones la talla 8. O si estás, o hasta las 6, dependiendo de lo grueso de tu material. O si estás tejiendo, por ejemplo, una talla de 2 a 4, selecciones a lo mejor la de 19, 18, mídele la primera vuelta a tu pequeña. Y si no, utilizas una más pequeña. ¿Ok? Bueno, entonces ya ahora ya sabemos cuánto y cómo van a ser las distribuciones. Bueno, pues entonces aquí vamos a continuar, ¿les parece? Ya vieron la distribución. Y en este momento, amigas y amigos, si te ha gustado que les deje para todas las tallas indicaciones, entonces deja un me gusta para este video. Yo les voy a agradecer de todo corazón el apoyo y su compañía. Mil gracias, amigas y amigos. A todas las amiguitas que siempre están aquí presentes, un millón de gracias. Voy a continuar aquí. Ya llegué a la parte de los aumentos. Yo voy a tejer un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y luego me paso aquí y vamos a tejerle así, un punto alto y voy a continuar tejiendo un punto alto hasta llegar nuevamente a la parte del aumento. Y ahorita vamos a ver cómo va a ir quedando este, amigas y amigos, porque adivinen qué. Uy, amigos, no vamos a tener que ponerle los ojales, que después esa sección de ojales y botones que siempre renegamos porque que no nos queda o que nos queda más chiquito, más grande, que le ponemos más o menos puntos o simple y sencillamente que ya no le queremos hacer nada al resto del vestido, ¿verdad? Queremos que sea así rapidito, sencillito. Pues adivinen qué, amigas, no va a ser necesario. Con estas cantidades que les acabo de dar, no va a ser necesario y ahorita ustedes lo van a ver. Ya he llegado a la parte del aumento. Aquí tejemos el punto, dos cadenas, ahí nuevamente el punto alto para que sean la parte de los aumentos y ya continuamos tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a la parte de los aumentos. Llegamos hasta aquí. Ya he llegado hasta aquí, hasta este punto, y aquí yo le voy a tejer un punto alto, dos cadenas y un punto alto, y voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Esto lo vamos a ir haciendo, amigas y amigos, vuelta tras vuelta hasta obtener la cantidad que necesitamos. Por ejemplo, en mi caso yo creo que voy a hacer unas 8 vueltas aproximadamente, y ahí en casita pues sí, dependiendo de la talla le vas a ir haciendo una vueltita, sí, una vueltita, tal vez, sí, yo creo que una vueltita va a ser suficiente, o tal vez dos, pero yo digo que con una por talla será más que suficiente, ¿ok? Entonces miren, una vez llegado hasta aquí, ¿se fijan? Hice aquí arriba de la cadena, hice el punto, 1, 2 cadenas, giro, este primer punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a las dos cadenas. Me paso al punto que sigue y tejemos un punto alto. En el punto que sigue, un punto alto y así. Voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a la parte de los aumentos. Si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes enojada a tejer, si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes estresada o un poco alterada, si te sientes preocupada a tejer,
Ya acabamos, amigos. Ahora, ustedes ya vieron que es repetitivo, ¿verdad? Ok, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Un punto alto. Dos cadenas y un punto alto. En el mismo espacio. Y luego, ya que tenemos esta parte de aumento, ahora me paso al que sigue y vuelvo a repetir. Y esto hasta completar toda mi vuelta. Voy a completar toda la vuelta. Recordemos nada más hacer los aumentos. Ya he terminado mi vuelta y yo ya comencé una vuelta más. Un punto por cada espacio. Y mismo proceso, cuando lleguemos aquí, hacemos el punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos aquí, un punto alto y en el que sigue punto alto, ¿sí? Para tener dos puntos de aumento. Y esto lo vamos a repetir, ya les había comentado, vuelta tras vuelta. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a juntar este con este, que son la parte de los aumentos, y lo voy a poner así boca abajo, ¿ok? Así. Y luego el otro lado también voy a juntar este con este, y aquí este va a ser el área de los botones y de los ojales. Aquí los vamos a poder poner, miren, porque cruzan y ya no es necesario agregarle el espacio de los botones, sino que aquí le ponemos botoncito y listo. ¿Qué les parece? Ok, voy a aventajar lo que yo necesito y en un ratito más yo regreso. Y una recomendación que les voy a dejar, amigas y amigos, es siempre revisen aquí abajo en la descripción donde dice el título, abajo dice más. Dale clic, ahí te voy a dejar enlaces anteriores a este video o posteriores. En esta ocasión, este es el primer video, pero te encontrarás los que siguen. Yo soy Mari Rolón y recuerda, si quieres que te deje los videos con indicaciones para todas las tallas, entonces deja un me gusta que yo lo vea. Adelanto y te espero en el siguiente video. Dale clic, ahí los vas a encontrar. Gracias por tu compañía y hasta la próxima. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cuánto he dejado. Recuerden que ustedes lo van a medir con una camisetita para sus pequeñas o busquen a lo mejor alguna tablita que los pueda guiar en internet. Yo les recomiendo hacer, como les había comentado, una vuelta más por cada talla. Sí, una vuelta más. Entonces, por ejemplo, yo he dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas en total. Voy a tratar de que en casita lo podamos apreciar. A ver, de esta manera. Ahí está, miren. Así es como nos va a quedar. Y aquí en esta parte van a ir los botoncitos. Sí, ya no vamos a tener que hacerle más. Y aquí pueden ustedes observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora nosotros vamos a medirlo para que también puedan ver. Si lo mides de aquí hacia abajo, mide 10 centímetros. ¿Sí? Entonces pónganle una vuelta más por cada talla. Si lo mido de aquí a aquí esquinado, me mide 8.5 centímetros, ¿sí? Que es de aquí a aquí, ¿ok? Bueno, pues vamos a continuar. Para esto yo voy a cortar aquí. En esta parte hago una cadenita y voy a cortar. Lo voy a dejar aquí pendiente, ¿va? Porque no tengo las tijeritas a la mano, pero voy a cambiar de color para hacer la combinación. Este pues lo voy a dejar aquí. Ahora, en mi caso, amigas y amigos, yo ya corté. Pero voy a colocarle, este es el lado del derecho y este es el lado del revés. Yo terminé del lado del revés, por lo tanto, yo me voy a regresar aquí. Este es el derecho y comienzo donde está el espacio de las cadenas. Ahí voy a empezar. Me llevo el lacito. Paso. Voy a cruzar por arriba. Para hacer un nudito, hacemos
dos cadenas y me paso al punto que sigue y continúo tejiendo, y al mismo tiempo voy a ir perdiendo el pedacito de material. Un punto alto por cada espacio. Sí. Ahí vamos, hasta llegar a la parte del, en este caso, del aumento. Voy a darle una vuelta más. ¿Por qué le voy a dar esa vueltita más? Porque quiero que alrededor de la manguita me quede la línea. Sí, entonces ahí en casita, ¿cómo lo van a dejar ustedes? Yo continúo. Si se fijan, estoy tejiendo un punto por cada espacio. Ya estoy por llegar a la parte de los aumentos, donde les comento va a ser mismo proceso. Paso. Igual hasta aquí ya le puedo dejar. Y ya lo corto por la parte de adentro. Aquí paso. El punto alto. Dos cadenas y punto alto. Ahí está. Y continúo con uno por cada espacio. Entonces ya vieron que va a ser lo mismo. Ok, yo voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminado, así es como se va a ver. Ahora vamos a cortar. Ahora ya cortamos, vamos a dejarle 1, 2, 3, 4 y en el número 5. 1, 2, 3, 4 y en el número 5 voy a pasar de un lado y del otro. Paso y la hebra hacia arriba del hilo. Ahí voy a ajustar y voy a tejer dos cadenas y me voy a ir al siguiente punto de un lado, del otro lado, y voy a ir tejiendo punto alto de un lado, del otro y punto alto, y así de un lado, del otro, punto alto, de un lado, del otro y punto alto. Ahí está, así. Y esto pues yo voy a continuarlo, un punto alto, miren, punto alto, aquí vamos a ajustar la lanita y la voy a ir perdiendo hasta llegar a la parte de las mangas. Continuamos. Punto alto y punto alto. Y en casita, ¿cómo te está yendo, amiga? Cuéntame. Voy a estarte leyendo. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo he llegado hasta esta parte. Hasta aquí, pues sigue abierto la parte de las mangas. Pero ahorita voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar aquí. Dejo un punto alto. Me voy a pasar a la siguiente cadena. Y luego me voy a ir hasta acá, a la primer cadena. Todo este pedacito no lo voy a tejer. Lo que voy a hacer es pasar, siguiente cadena, pasar en la primer cadena para juntar. Ahí voy a juntar y voy a hacer así. Una, cierro uno y luego cierro los tres que siguen, para que quede bien cerradito este punto. Y luego me voy a ir al siguiente punto y atejo un punto alto normal. Y luego en el que sigue, punto alto normal. Y así voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Así me va a quedar la parte de la manga. ¿Sí? Aquí. Voy a llegar hasta este espacio porque voy a repetir proceso. Les muestro, ya he llegado nuevamente al siguiente espacio. El primer punto así lo tejo normal y en el segundo es donde voy a unir al primero y tejemos así una cadena que queda apretadita y después
los tres y me paso a la cadena que sigue y tejemos punto alto normal y ya continúo tejiendo y ahí se forma la siguiente manga. Ahí está. ¿Qué les parece el proceso de este proyecto, amigas y amigos? ¿Verdad que les va a quedar bien fácil? Yo aquí continúo tejiendo hasta cerrar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo ya coloqué los botoncitos. Vean qué bonito queda. Ya no es necesario colocarle nada más. Yo los coloqué cada tres vueltas. Miren, ahí está. Sí, cada tres vueltas yo pasé tres puntos. Y listo. Y ahí coloqué el botón. Sí, ahí también. Ahí están. Ok. Pues vamos a hacer un pasalistón. Amigas, yo no tengo otro listoncito más que este. Ya busqué. Y pues tengo colores un poquito más fuerte. Pero no tengo colores un poquito más bajito. Sí, entonces, por ejemplo, como este que voy a utilizar. Y es palo de rosa. Pues le voy a dejar este que tengo aquí. Ni modo, ahí en casita ojalá que ustedes sí le puedan conseguir algo. Y lo siguiente que voy a hacer es hacer un pasalistón. Voy a comenzar aquí haciendo una cadena y un punto bajo. Y vamos a hacerle una cadena. Me voy a pasar al punto que sigue y vamos a tejer así. Punto alto y una cadena. Paso. Y en el que sigue hacemos punto alto y en el que sigue punto alto. Ahí está, una cadena. Paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto y punto alto. Hay que ver si este pasalistón es lo suficientemente amplio para que pueda pasar mi listón. Si no, voy a tener que hacer punto alto alargado, ¿ok? Entonces ahí en casita miren cómo me quedaría. Creo que se ve un poquito apretado. Este es de 1 centímetro, 1.6. Entonces yo me voy a regresar un poquito. Todavía estoy a tiempo. Ahí en casita míralo. Si es un poquito más amplio, aquí ponemos dos cadenas. Y luego aquí hacemos un punto alto alargado. Paso 1, paso 2 y paso 2. Una cadena. Paso un punto sin tejer y en el que sigue. Paso 1, paso 2 y paso 2. Nuevamente paso 1, paso 2 y paso 2. Una cadena, paso punto sin tejer y repito. 1, 2 y 2. 1, 2 y 2. Cadena, paso nuevamente. 1, 2 y 2. Y 2. 1, 2 y 2. Cadena. Otra vez paso. 1, 2 y 2. 1, 2 y 2. Y ahora sí, vamos a ver si con esto ya es suficiente. Vamos a pasar así, mire. Hacia abajo. Y hacia arriba. Ahí está. Y miren. Ahora sí, ya no se plisa tanto. Ya quiere decir que ese es el tamaño adecuado. Bueno, pues yo voy a hacer el pasalistón toda la vuelta y regreso. Una vez terminado ya el pasalistón, a mí me quedó un punto. Miren, pasé aquí y aquí me sobraba uno. Hice un punto alto y un punto deslizado. Una cadena y voy a empezar a tejer aquí. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Y punto bajo. Uno por cada espacio. Sobre la cadena, punto bajo. Sobre el punto alto, punto bajo. Sobre la cadena, punto bajo. Sobre la cadena, ahí está. Punto bajo, sobre el punto alto, punto bajo y punto bajo. Uno por cada espacio hasta completar. Una vez terminada ya esta vuelta, vean qué lindo está quedando. Vamos a cerrar aquí
en la primer cadena con un punto deslizado, hago una cadena y cortamos y nos vamos a cambiar de color. Ahí en casita, cuéntame, ¿te está gustando? Yo espero que sí. Vamos entonces a cambiar de color. Vamos a empezar en esta parte donde terminamos. Voy a cruzar este lacito de la hebra por la parte de arriba, lo cruzamos tratando de hacer el efecto como de un nudito y después hacemos una cadena. Y aquí en el mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Aquí voy a tratar de ajustar y de así, de acomodarlo para irlo perdiendo. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Me voy a pasar al punto que sigue y tejo un punto bajo. Me voy a pasar al punto que sigue y tejo tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y en el punto que sigue tejemos punto bajo. Así nos va a quedar. Y luego repetimos, pasamos al siguiente punto y tejemos 1, 2 y 3 puntos altos. Y hacemos un punto bajo. Esto hay que repetirlo hasta completar la vuelta. Siguiente punto, 3 puntos altos. Y en el que sigue, punto bajo, y vamos a ir perdiendo estos pedacitos de material. Quiero mostrarles, ya he terminado aquí mi vuelta. Voy a hacer aquí la unión en el primer punto con un punto deslizado y aquí voy a empezar a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Me voy a pasar aquí en el mismo punto bajo y voy a tejerle un punto alto. Voy a mostrarles. Ahora vamos a pasarnos aquí, uno, y a la mitad, donde está el punto de la mitad o el segundo punto, tejemos un punto bajo. Me paso donde está el punto bajo y tejemos punto alto, una cadena y punto alto, así. Y luego me voy a pasar un punto sin tejer y en el que está la mitad, punto bajo. Nuevamente, pasamos un punto sin tejer y sobre el punto bajo tejo punto alto, una cadena y punto alto. Ahí está. Y luego paso un punto y en el que está la mitad, punto bajo. Paso un punto y aquí, punto alto. Cadena y aquí, punto alto en el mismo espacio. Me paso un punto sin tejer y tejemos el punto bajo a la mitad de los tres puntos. Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda la vuelta. Esta es la vuelta número 2 y solamente este punto se compone de dos vueltas. Así es que vamos a estarlo repitiendo. Aquí ya estoy por finalizar esta vuelta, que es la vuelta número 2. Voy a pasar aquí. Me paso a este espacio, ¿sí? Y vamos a tejer un punto bajo, pero al mismo tiempo este punto voy a pasar una cadena y me voy a pasar aquí para tejer, hacer un punto bajo y que me quede pegado tanto la parte de un lado como la parte del otro lado, ¿sí? Esas dos partecitas nos tienen que quedar así pegadas. Y ahora voy a empezar aquí donde tengo el punto bajo. Voy a hacer tres cadenas para empezar. Este va a ser mi punto y aquí voy a tejerle un punto alto. Me voy a pasar aquí a la mitad, aquí donde está el espacio de la cadena. Así vamos a empezar. Tejo punto bajo, me paso donde está el punto bajo y tejemos 3, 1, 2
y 3. Y ahora me voy a pasar aquí a la mitad y tejo punto bajo. Una vez más, me paso donde está el punto bajo y empiezo a tejer 1, 2 y 3. Y luego, a ver, vamos a volver a repetir aquí. Ahí está, ahora sí. Y ahora me paso aquí, miren dónde está esa cadenita, y tejo el punto bajo. Sobre el punto bajo repetimos 1, 2 y 3. Y sobre este, que es como la V, está la cadenita, ahí tejemos el punto bajo. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Estamos haciendo nuevamente la vuelta número 1. Aquí ya estoy por finalizar. Vamos a hacer aquí, aquí a la mitad del punto bajo, hago un punto alto donde comencé y luego voy a unir aquí a la mitad. Si se fijan, me quedó el punto justo a la mitad de los tres y ahí empiezo la siguiente vuelta. Empiezo con un punto bajo, hago la cadenita punto bajo y luego me voy a donde está el punto bajo y tejo punto alto, una cadena y punto alto. Y luego me paso a la mitad. Paso este punto y en el que sigue, punto bajo. Paso un punto y donde está el punto bajo tejemos punto alto, cadena y punto... ¡Ay, amigas! Se me salió. Ahí va, punto alto. Ahora sí. Y miren, ya aquí ya se alcanza a ver más bonito. Punto bajo a la mitad de los tres puntos. Paso punto y sobre el punto bajo, punto alto, una cadena y punto alto. Entonces estamos haciendo una vuelta de abanicos simples. Aquí a la mitad de los tres puntos tejemos punto bajo. Paso punto y en el punto bajo tejo un punto, un abanico simple que es un punto alto, una cadena, un punto alto. Y me paso donde está el abanico de 3, paso 1 y en el segundo punto bajo, ¿sí? Y va a ser repetitivo toda la vuelta. Voy a terminar esta vuelta, voy a acompañarlos una vueltita más, pero ahorita ya saben cómo se va a tejer, ¿verdad? Lindo, lindo, fácil, fácil. Ok, aquí ando haciendo otra cosa que no es. Ahí vamos, un punto alto, una cadena, un punto alto y punto bajo. Completo vuelta. Ya estoy por finalizar mi vuelta. Paso 1 aquí a la mitad de los puntos, tejo un punto bajo. Paso donde está el punto bajo, tejo punto alto, una cadena y punto alto. Así vamos a finalizar de aquí en adelante las vueltas. Me voy a pasar a donde está el punto bajo y hago un punto deslizado, ¿sí? Y si se fijan, empezamos con punto bajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues aquí hacemos estas tres cadenas, hacemos un punto alto, me paso a la mitad donde está el abanico simple, dejo un punto bajo y me paso en esta ocasión a donde está el punto bajo. Y sobre el punto bajo tejemos los tres puntos altos. Me paso donde está la cadena, punto bajo, y sobre el punto bajo tres puntos altos y sobre la cadena punto bajo. Y así, ya cuando terminemos, amigos, vamos a hacerle aquí el punto alto como lo hice aquí, un punto alto aquí y cerramos con un punto deslizado, sí, y repetitivo. Vuelta tras vuelta hasta obtener lo que necesitamos. Ahí en casita yo ya sé que me vas a preguntar, ¿y cómo le hago si lo quiero más grande? Ok, entonces si lo quieres más grande, aquí le vas a dejar dos cadenas y en vez de tres puntos le vas a dejar 5 y vas a ponerle a la mitad de los 5 puntos el enlace, ¿sí? Eso es para si lo quieres más amplio. Yo voy a aventajar y regreso en un ratito más. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado este vestido. Vean, ya tengo el avance, el largo, tú lo decides, amiga. Ojo, el largo tú se lo vas a decidir, ¿ok? De todos modos les voy a dar las medidas, pero vamos a continuar. En este caso, vamos a ver cuánto es lo que mide el largo
total, ¿ok? Total. El largo total tiene 36 centímetros, ¿sí? Desde la parte del hombro, que es esta, hasta la parte del largo, ¿ok? La pura falda, de lo puro blanco, ¿ok? De lo blanquito hacia abajo, tiene 23, ahí está, 23.5. Ya si lo medimos desde donde fue la separación de las mangas, serían 25.5, más o menos, ¿ok? Entonces ahí en casita, para que lo tomes en cuenta, de lo ancho, ¿cuánto es lo que me quedó de ancho? Me quedaron 40, como unos 80 centímetros de diámetro aproximadamente. Recuerden que yo tenía una cintilla y no podía hacerlo más amplio que eso. Ahora, en la parte de aquí de arriba, yo sé que me van a preguntar, en la de arriba, creo que ya lo había mostrado, no sé si ya lo había indicado, pero de todos modos lo voy a volver a medir. De aquí a acá mide 25.5, serían 51 centímetros de diámetro lo que mide, y en la parte del cuello, vamos a ver cuánto mide en la parte del cuello, mide 10, ahí está, mire, no sé si se alcanza a ver. 10 centímetros aproximadamente, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya tengo, vean qué bonito fue y muy fácil, ¿verdad? Y en la parte de aquí de abajo, yo no le voy a aplicar nada. Vean, queda muy bonito. Si no le pones la parte de abajo, te va a quedar súper chulis. Y si se lo dejas, también te va a quedar bien bonito. Yo aquí lo que voy a hacer es cortar. Voy a cortarle. Y vamos a perder este pedacito de lana. Pero antes lo voy a pesar para que en casita sepan cuánto pesa. Es importante, ¿ok? Entonces vamos ahí. Ay, mi báscula tiene un poquito de polvo, amigas. Ok, vamos ahí. Ok, vamos a pesarlo aquí. Vamos a dejarlo primero en ceros, la báscula. Ahí está en ceros, ¿ok? Y lo vamos a colocar para ver cuánto pesa. 144 gramos, amigas. Ahí lo pueden observar. 143, 144 gramos. Para que en casita, pues, lo tomen en cuenta. ¿Ok? Entonces, si se fijan, está ligerito. 144 gramitos. Con todo el vestido ya completo. ¿Ok? Todo el vestidito ya completo. Y ahora yo le voy a poner la parte del listón, ok. Me habían dicho que le pusiera este listoncito. Este listón es más grueso que el que yo había contemplado, ok. Voy a ponerlo tratando de que me quede aquí a la mitad. Es más grueso, yo había contemplado el del el rosita bajito, miren. Este es el que yo había contemplado, pero la mayoría en casita dijo no, el que es de color más fuerte y el más grueso. Entonces yo voy a ponerle este porque la mayoría lo decidió. Entonces pasamos hacia abajo. Miren, es bien fácil, y nada más que sí lo tengo que poner doblado porque como es más grueso y le puse el espacio para uno más pequeñito, pero luego ya en una transmisión en vivo la mayoría dijo, no, queremos el grueso. Ok, ya saben. Ahora sí, vamos a continuar todo el alrededor. Ok, y ahorita vamos a poner lo de la aplicación. Aquí recuerdan que me han quedado estos tres puntos juntos. Pues así lo voy a dejar, amigas. Ahí está, miren. Entonces voy a completar toda la vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito vestido. ¿Qué te parece? Téjelo en cualquier talla. ¿Se te hizo bonito? ¿Fácil? ¿Difícil? No lo sé. Voy a estar esperando tu comentario. Y nos vamos a pasar al último paso, pero primero yo quería mostrarte cómo luce así, con el puro listoncito. Vean qué hermoso luce ese punto. Y además, como ustedes pueden verlo, estuvo súper, súper sencillito. Ahí en casita, ¿tú qué opinas, amiga? Déjame tu comentario.
Aquí le dejé este lacito que es un poquito largo, yo lo sé, pero como no tenemos a la bebé todavía, entonces andamos en busca de una bebé. Ok, no para mí, amigas. A lo mejor alguna de mis hermanas se puede animar. Pero bueno, el punto es que así nos va a quedar como opción 1. Y vamos por la opción 2. Y en casita vayan votando. Opción 1 o opción 2. Vamos por la 2. Ahora vamos por la parte de la aplicación. Yo la parte de la aplicación la voy a poner o empezar a poner por la parte del lado del revés. Y más o menos voy a tomar en cuenta que me quede a la mitad. Y hay dos opciones para ponerla. En mi caso es dejarla de esta manera o dejarla así. Y yo la voy a dejar con esto para arriba y los piquitos para la parte de abajo, ¿ok? Que va a ser de esta manera. Y yo ya tengo un material o un hilo de ese mismo color. Y en este caso tú vas a irlas pegando aquí abajo o en la parte de arriba. Yo no te las recomiendo hasta arriba. Yo te recomiendo que quede un poquito de espacio en la parte de aquí para que pueda bajar un poquito a lo mejor la aplicación. Tampoco la dejamos hasta acá, hasta abajo, porque en este caso las rosas quedarían como volando, ¿verdad? Entonces yo quiero que las rosas sí queden arriba. Y voy a empezar entonces aquí. Yo ya coloqué. Y como les comento, hay que hacerlo con el mismo color del material. Porque vamos a ir enlazando en esta parte. Miren. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es tratar de ir fijando. Voy a ver si va a estar un poquito cerca, pero creo que es lo mejor para que en casita ustedes lo puedan observar, ¿va? Miren, yo lo que voy a hacer es ir pasando y miren cómo se va a ir asegurando aquí. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Entonces de esta manera voy a ir asegurando. El encaje o la tira, como ustedes le quieran llamar. Ahí está, miren. Entonces a mí lo que me interesa es pasar y asegurarlo lo más que se pueda. Y como tiene esos espacios, miren, ahí se va a ir como sujetando. Y listo, ok. Entonces aquí yo me paso por aquí, me paso por acá y listo. Y entonces tú la vas a ir sujetando a tu gusto. Ahí está, mira. Y hay que tratar de que la rosa quede en el puro borde, amigas y amigos, ¿va? Aquí del otro lado me voy a pasar para acá y hacemos el mismo proceso. Y tú ya decides qué tan fija quieres tu tira. Aquí a mí se me hizo un nudito. Uy, amigas, voy a tener que tenerle un poquito de paciencia. Ahora sí, que se había formado ahí un nudo. Entonces ya aquí lo voy a ir pasando. Y ojo, porque hay que irlo fijando. Y dejando todo más o menos. Por ejemplo, si quieres dejar tus rosas aquí en el borde, pues todas las tienes que dejar en el mismo espacio, ¿verdad? Entonces para que vayas aquí colocando. Ay, amigas, andaba en otro lado, ¿verdad? Ahí está. Miren. Miren, ahí si se fijan, como es el mismo color, pues no se alcanza a ver. Esto
voy a completarlo y ya voy a regresar y ya les muestro ahora sí el resultado final. Mientras ahí en casita vaya checando por cuál botan, con o sin el encaje. ¿Tú qué opinas? Voy a estarte leyendo los comentarios. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito vestido. ¿Qué les parece cómo luce? Me ha quedado justo la aplicación, no me ha sobrado nada, amigas y amigos. Aquí se alcanza a ver un poquito la unión. ¿Ustedes en casita qué opinan? ¿Les gustó? Así de fácil, tú puedes tejer tu ropón para bautizo. ¿Qué les parece? Un excelente vestido o ropón para tu bautizo. Y también lo puedes volver tu vestido de primera comunión o confirmación. Yo con esto me despido, como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y una excelente recomendación: si quieres tener siempre disponible este vestido, compártelo en tu perfil de Facebook o compártelo en WhatsApp a tu propio número o al número de alguien muy cercano a quien tú sepas que siempre lo vas a tener ahí disponible para solamente darle un clic. Yo soy Mari Rolón, estás en mi canal de Todo en Crochet y te veo en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarme el día de hoy. Enlaces anteriores en la descripción. ¿Dónde está el título? Dice más, dale clic. En un mundo de hilos y agujas, Mari Rolón te enseña lo que es bueno con crochet en las manos, creando maravillas, blusas, chales, gorros, las más sencillas. 12 principiantes a expertos, esta comunidad es un universo abierto. El arte del tejido, siempre en movimiento, unidas por lanas y sentimientos. En el arte del crochet, todo es posible con Mari Rolón. La sonrisa es audible, dejemos un amor sin importar la destreza, la mejor comunidad de tejedoras. ¡Qué belleza!